ver, que se vea, que se vea ese espacio. Lo bueno que tiene esto, que aunque haya habido más o menos alguna diferencia y eso, yo pienso que hay igualdad. Contabilizar, venga. Contabilizar. Venga, poner los números. Bien, vamos a incluir. Esta mañana, si imposible, no lo han acabado ni una vez. Ni una vez. Había un par de. Variantes de estas del juego que no lo han acabado ni una vez. En todos los grupos. Pero bueno, hay que intentarlo. Ahora vamos a incluir, además, en esta fase, además de las palabras que ya tenemos anteriores, podemos incluir alguna más, como por ejemplo, aro. ¿Qué significa aro? Que tenéis que trasladar. Cogéis todos aquellos aros, ponerlos en la pica. Los aros. 10 aros en la pica. Son 10 aros en cada pica. Tenéis que pasárselo por el cuerpo uno a uno. Pero pueden estar uno a uno, pero en la cadena puede haber varios aros. Pero una persona no puede tener dos aros en el mismo brazo. Sí puede tener uno aquí y otro aquí. O sea, se pueden pasar consecutivamente, pero no simultáneamente. Eso sería aro. Pero si os soltáis, o hacéis otro tipo de trampa, como de 3 en 3 o algo de esto, gana el otro equipo. Y entonces lo que hacemos es subir 2 puntos rojos. Cada punto rojo, 10 puntos. ¿Vale? Bien. Tenemos la palabra aro, he dicho, pero también vamos a poner la palabra metro, que es como si fuésemos, como si hiciésemos trenecito, y es todos los de este lado se cogen de la cintura, no de la mano, sino de la cintura, y rodean las cuatro picas, tienen que dejar en el centro las cuatro picas, esa pica, aquella, aquella y esta, entrar por aquí de nuevo y ponerse en ese lado, por la derecha. Hacia, no, hacia la derecha. Y ellos hacia la derecha. ¿De acuerdo? Ese es metro. Y también tenemos... y también tenemos cadena. En el que vais corriendo hacia allá, de espalda, agarrados de la mano, y volvéis de cara, agarrados de la mano. ¿Vale? Cadena, metro, aro, pirata y también tenemos cangrejo. No, no, para, que no, no. Cangrejo. Cangrejo, ¿qué vamos a hacer con cangrejo? Cangrejo será... Cangrejo es que tenemos que hacer desde donde estamos, ida y vuelta, en cuadrupedia, boca arriba. ¿De acuerdo? En cuadrupedia boca arriba. ¿Vale? Bien, entonces, fundamental no hacer trampa. Si os soltáis al primer grupo que vea que se haya soltado, por ejemplo, en el tren o en la cadena, pierde. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos... ¡Metro!